Hola Sandra, bienvenida. Hola David, muchas gracias. ¿Cómo de difícil es en España, para una mujer, llegar a ser presidenta de un club de rugby? Uh. Bueno, pues la verdad es que para mí, puedo decir que no lo ha sido, porque ha sido todo como muy natural. Pero vistas las estadísticas, vistas los números te diría que muy, muy, muy complicado. O por lo menos no fácil. No, fácil. No, no sabemos si difícil, pero... Muy complicado. Todo el mundo se plantearía cosas que con el resto de presidentes nadie se plantea. Yo vi que subías hace poco, bueno, hace relativamente... Yo ya tenía... O sea, tú estás apuntada, ya te lo dije antes, aquí en la lista de, de nombres, estás apuntada de las primeras históricamente. Estás aquí, eh, Sandra. Wow. Y fíjate que pone ahí, está tachada ya pone rugby. rugby, club. Bueno, y pone otras cosas que las tapo por si. O sea, puede. que ahora voy a entender por qué estoy apuntada desde el principio, que sigo sin saber. Claro, por per, por, pero porque yo es un tema que quería. Bueno, ya, ya iremos viendo de qué sale, pero vale, vale. Re, cuando yo ya tenía como muchas escritas, cosas escritas en el cuaderno, de lo que te iba a preguntar en el cuaderno azul, tú subiste una historia como diciendo el número de clubs de rugby en España y número de presidentas. Y era como. No me acuerdo, pero era. Lamentable. Era, era como dos. 10 o 12 sea, presidentas respecto a, a sí, sí. millones. Mm, es lamentable. Es lamentable. Porque... Y además, muchas de esas presidentas, perdón, muchos de esos presidentes son clubes de deportes eminentemente femeninos. Y sin embargo, ni siquiera en esos clubes, me refiero a deportes eminentemente femeninos, pues tipo natación artística tradicionalmente femenino. sí sí es ah, verdad o sea, tradicionalmente o sea, yo te preguntaba por presidentas de clubes de rugby ah de rugby en particular en wow, España Ah, pues entonces más difícil todavía o sea tú tú claro, cuando yo he hecho estaba hablando del deporte en cuando general cuando he hecho la pregunta estás hablando del deporte en general sí no no yo estaba por el rugby yo te, es que haz así Sandra quién patrocina hoy el podcast Sandra el Vallecas Rugby Unión el ¡Vale, Rugby Unión Vallecas Rugby Unión eh, queremos retweet fav like eh, estamos en Instagram, no, no, estamos no, no, no. en Facebook, en Twenty, en Pinterest, en YouTube, <laughs> en Twitch, en Spotify, que Spotify, yo soy, yo soy Apple Podcasts, Podium Podcast, <laughs> Google Podcast Podimo Podcast, en Podium Podcast, de hecho creo que no estamos. No. En Podium Podcast no estamos, ¿no? Estamos en Podimo. Estamos en... Y Podimo no es de pago. Podimo... no Sí, es de pago, pero ah. estamos. Puedes pagar por oírnos. <laughs> ¡Guau! Y también puedo <laughs> oírnos gratis. ¿Cuándo puedes irme gratis en cualquier otro sitio? ¿verdad? <laughs> apunta eh, Sandra, clip, eh, editor, Pablo, por favor, apunta, <laughs> apunta esta mierda <laughs> de aquí <laughs> minuto uno. Y ya tenemos. La primer... <laughs> vale, que podimos no, no, no Que sí, yo te hablaba del rugby, o sea, yo te hablaba vale. del rugby en particular. Vale, vale. Guau, sea. pues sí si te he dicho que es muy difícil pensando en el deporte en general. En rugby es que somos muy pocas. Somos muy pocas. En Madrid hay otra, la de Majada Onda, pero en el resto de España, muy pocas. ¿Son, está, eh, ¿Es el Valleca Rugby Unión un club grande a nivel No, para nada, nacional? para nada. O sea, es un club regional, por así decirlo. Claro, somos regionales y ahora mismo estaremos siendo alrededor de 300 personas en total, juntando seniors, escuela. En sección de touch que tenemos también sin contacto, o sea, somos muy pequeños y llevamos muy poco tiempo en esto, o sea, ¿Es tenemos mucho por delante. ¿Es el ser pequeño una excusa o, de hecho, un argumento en contra de que haya tan pocas mujeres? Porque es en plan de va, ah, es que el club es muy pequeño, eh, para que no haya... ¿Ya, ya que ha sacado el deporte en general? Mm. No lo sé, quiero decir... No, es más por historia, yo creo. Es qué? que por... bueno, aquí pero... ya empezamos a dar de qué hablar las mujeres en el rugby porque se juega a alto nivel, pero pero vamos eminentemente o tradicionalmente como me has dicho tú han jugado hombres, entonces juegan hombres, lo siguen hombres y es un poco extraño, ahora ya no tanto, pero empezar a ver chicas jugar antes era extraño, ya ni qué decir tiene llegar a, a directivas. Claro, yo te preguntaba por el tamaño porque se me antojaba que Puede ser comprensible, entre comillas, que en clubes muy grandes, y por ejemplo el fútbol y baloncesto, ya ni te hablo, solo presidan hombres, uh -huh. pero en clubes pequeños, que es quizás más local, que a priori debería ser más sencillo, ¿no? En, en, parece que no. Yo creo que tiene que haber un querer. Porque hay muchos otros clubes o muchos otros deportes eh, minoritarios o bueno, o que están empezando a crecer ahora, y tampoco hay mujeres. Con lo cual, o incluso fútbol, vale. Puede ser muy mayoritario, un deporte de masas y tal, pero los clubes de barrio son los clubes de barrio. Y ahí tampoco hay mujeres. O sea, yo creo que es algo muy generalizado en el deporte, que las mujeres todavía nos tenemos que hacer huecos a nivel de jugadoras, pero ni más que, vamos, muchísimo más a nivel de dirección. Claro, muchísimo. pero muchas claro. veces esa dirección. O sea, tú empezaste como jugadora, mm. eh, porque la cosa te llamó la atención. Bueno, ya hablamos de eso más adelante, si no. Sí. Y entonces, tiene sentido que como has estado dentro o tal puedas llegar a acabar. Pero, claro, Pero si también eres... te tienen que dejar, por eso digo que es una cuestión de querer también, porque hay gente que no confía, que no confía, y por mucho que tú hayas sido jugadora, pues también hay otros que han sido jugadores y entonces que lo sean ellos, ¿no? que son hombres. Ya. Y es como lo habitual. Pero sí, en ese sentido, a ver, yo me siento orgullosa obviamente de mi club, eh, porque hemos tenido ese espacio y desde el principio, y es que en la junta directiva somos ocho personas y somos cinco chicas, por ejemplo, entonces eso es como bastante raro Qué de guay. encontrar. Pero entonces, eh, eh, joder, eh, quiero presentarte ya, pero es que es verdad que, que tal. No, para... eh, entonces, ¿el, el, el Vallecas Rubí Unión empezó con equipo de chicos y equipo de chicas desde el principio? Eh, con un decalaje de sí. dos meses. Bueno, empezó entonces, siendo sí. solo chicos. M misma temporada, entonces. Sí, sí, sí. efectos sí, prácticos. Prácticamente. Sí, sí. efectos sí. prácticos. entonces ahí supongo que facilita, pero claro, si, si no hay hueco a nivel de jugador. Para las mujeres el que lo haya en las direcciones es imposible. Claro, claro, totalmente. Porque la, la mayoría de las veces en, 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 o sea, en el deporte la gente es jugadora y luego ya se implica a otros niveles eh, y puede acabar en dirección, en periodismo o en lo que sea. Claro. Pero claro, si no, si no empezamos jugando. Bueno, habrá también casos por ahí de gente que no juegue, ¿eh? pero a nivel amateur, que es lo ya. que somos. Pues lo normal es que estemos pringando todo el mundo jugando y, y dirigiendo las cosas como buenamente podemos. Ya. Yeah. Vale, pues ahora vamos a hablar un poquito de eso. Sandra, has venido en, en el no día al podcast. No día. Porque aquí siempre ponemos la fecha. Ahí va. Pero se me ha olvidado. Jo. Así que has venido en el no día. ¿Qué día es hoy? Eh, 17 o 18. O 17 de enero. 17 de enero. Sí, ¿no? O 18. Señores, 17 de enero ha venido a divertirse al hormiguero. <laughs> <laughs> es que, como, como, es que, fuera, es que de fuera de cámara No podemos decir por qué, pero <laughs> Me ha comparado con Pablo Motos entonces... <laughs> ver, Me arrepiento, tampoco es eso pero... Es duro, ¿eh? Que te ya por eso, ahora ya dicho ver, así De todo. si digo que es duro que me comparen con Pablo Motos, Pablo Motos me cancelará y este podcast jamás llegará Porque no te puedes meter con los grandes poderes mediáticos Pues A lo mejor es lo que tenemos que hacer, o sea, así te damos te de qué hablar te tienes que, En el primer, en, el, ¿en qué podcast me cague en la puta vida de Buenafuente? En el de en uno. Sí, sí, recuerdo, pero... Claro, es que me cago, me cago en buena fuente y ya Dan Pablo Motos, es que... Torncano. Prepárate. Que en, el, <laughs> en el próximo podcast vamos a por ti. Bueno, señores, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos. Bienvenidos a la temporada 1, episodio 6, Sandra Escafandra. Ah, Sandra. Eh, ahora vamos a seguir hablando de rugby. Hemos a, o sea, en realidad, te he sacado el tema del rugby. Y puede parecer que es fácil inclinarse hacia una conversación sobre el deporte… De la mujer en el deporte. Vale. Eh, eh, he, hecho, eh, he hecho un esfuerzo de preparación muy grande para no decir deporte femenino en ningún momento dado, ni rugby femenino, ni mierda femenino, porque es… Creo que eh, de eso podrás tú decirnos que, que está feo, ¿no? O sea, ha es una, sido es una queja, ¿no? ¿Sí? No lo sé. Por, por la separación, ¿no? Porque está el fútbol y luego está el fútbol femenino… está el ah, vale. Texto, Vale, claro. vale. Leite, que también podría venir aquí a hablar sí, de esto, ¿verdad? me lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que entonces estoy como muy concentrado. Claro, sí, es que ni siquiera estaba pensando en rugby masculino o rubí femenino. Claro, tú, tú Es que claro, tú estás en un ambiente quizás donde sí, hay ser. una gran diferencia. Bueno, antes de hablar de eso. Sandra, tengo para ti varias opciones hoy. Estamos en kombucha y vino, pero no hay kombucha. Esta kombucha de aquí es, es solo de adorno. Ah, vale. Tenemos vino, tenemos vodka, tequila, <laughs> tenemos ron, tenemos... Crema de orujo, ¡Guau! tenemos... ¿De bebidas favoritas todas, no cerveza. sé cuál elegir. Vale, Sandra, ¿eh? ¿por qué no te gusta, por qué no quieres elegir ninguna de, de esas bebidas? Porque no bebo alcohol, pero esto no es nuevo ya, porque en el último ya vino Ignacio Benito y sí, tampoco pero alcohol. Sí, pero Ignacio Benito, de hecho, y habrá otro invitado que tampoco beba alcohol, pero Ignacio Benito no ha bebido alcohol nunca, pero tú sí que has tenido, tú has tenido un... un... Es verdad. Eh, eh, casi te diría como una conversión, porque además eres sí. bastan, bastante activa en redes sociales en sí, subir historias al respecto de eh, sí. la col. Antes de eso, vale. Sandra elige beber la. Hoy, aparte del Vallecas Rubio Unión, patrocina este espacio Maltín, bebida de Malta, cantidad neta, 207 mililitros. No veo, no veo, joder, ya, ya estoy. Está esto, Está esto, es, es bifia. esto es duro. No, pero eh, el otro día me rayé mazo. O sea, tengo un tipo de rayado rollo. No veo de cerca, tal, ya soy un puto viejo. Me acuerdo sí. cuando mi madre de pequeña me decía, dime qué pone aquí. Me daba un. Claro, ay, y tú, ah, puta, y puta yo, vieja. a puta vieja. O <laughs> sea, y ahora estoy yo que me tengo que quitar las gafas. O sea, como hacía Santiago que hacía. ¡Total! Hace, que me, tengo que quitar, me tengo que quitar las putas gafas para ver. Bueno, ingredientes: agua, bien. Sí. Azúcar, mal. Ya hay bastante, además creo que tiene. ¿eh? Malta de cebada, 6%. Gasificante, claro. E290. Bueno, y así un rato. Uh -huh. eh, cuéntanos un poco, qué, ¿qué mierda vamos a beber, Sandra? Pues mira, esto es un refresco que descubrí recientemente, o sea, en verano, este verano pasado, porque fuimos a Cuba. ¡Cuba! Y, y nada, bueno, allí la verdad es que estaban un poco malitos, está un poco mal, y no tenían muchas cosas, muchas opciones. Ya. Entonces ibas a los sitios y era el ABC, o sea, no había mucho más pero en casi todos los sitios tenían malta entonces dije oye eso qué es eso a mí me sonó como a cerveza alcohol y tal y yo no me voy alcohol por lo que hablaremos después y entonces dije pues a ver tiene alcohol no uh, pues opción vale y pues tráemelo y resulta que me, me gusta un montón el sabor o sea tampoco por lo que dices del azúcar tampoco es para beberte de hecho esta cantidad está bien no me ningún refresco es para claro al final es eso es un refresco pues es azucarado pero es una opción que eso que es un no poco... lleva alcohol y claro. eh, yo no lo he probado nunca eh, podría echarme un poquito parar aquí beberlo y si no me gusta eh, beberme de trago y echarme una adición con mucha pero confío tantísimo en ti yo creo que sí porque te he visto tomar también tostada sin alcohol a mí como que me recuerda ese sabor ahora me dirás tú con un poco más bueno con más azúcar pero sabe así como fuertecilla y esa cara <laughs> esa es la cara que pones cuando pruebas algo pero no no brindamos ¡Oh! Chinchin, chin. qué ansia! Ya, quería probarlo. Yeah. No está mal, tiene un toque a cerveza negra, puede ser. O a... Sí, como pues tostada o negra, sí. sí, sí Martín, nada. la bebida que eh, promociona a el Vallecas Rubio Unión, que a su vez no promociona. Me digas eso? Bueno, es que de hecho. Ah, bueno, ¿te, te El patrocinador saber? oficial del Vallecas Rubio Unión es la CCVK, que es una cerveza. ¡CCVK! ¿Y por qué no, tenemos? no bebemos alcohol? Eso como presidenta. Pero tampoco digas que Maltín promociona el Valleca Rubinión, porque eso no es verdad. Maltín. CCVK. <laughs> CCVK te queremos. C Maltín. No, pero CCVK sí patrocina el Valleca Rubinión, que patrocina con mucha vino a ese vez. Eh, bueno, Sandra, eh, eh, tu viaje hacia el no alcoholismo y hacia el eso. activismo en el no alcoholismo. Pues tiene que ver un poco con el rugby también, lo creas o no. ¡Bum! Sí, es curioso. Eh, todo esto viene porque yo un día quedo precisamente en la CZVK. A ver, yo no he sido nunca una persona de beber mucho. ¿eh? O sea, yo me recuerdo de adolescente los típicos botellones ahí en el barrio, ¿sabes? Y a mí me parecían un poco absurdos. Porque yo decía, joder, como que la gente es más divertida cuando no está borracha. ¿sabes? La gente es más divertida cuando no está borracha. Sí, Qué a mí guay. me lo parecía porque... La gente empezaba como a decir, montón de absurdeces que no eran, no eran ingeniosas, ¿sabes? Porque, claro, no estaban pensando. Era como. <laughs> sí, era todo y, como. Claro. Terborrea, ¿sabes? Eh, claro, se como, dice, ¿no? ¿no? como no estás conectada. O sea, esto es, esto es como las ondas. Tú que eres ingeniera, como no estás conectada en la misma sí. frecuencia de ondas, a ti te parecen absurdeces. Pero la gente que está conectada en esa frecuencia de ondas... Claro, yo. Seguro que le parecen... Estaba en otro canal. Claro, te en otro canal. entonces sí, te pasaba es verdad. Eso. Puede ser. Pero, claro, a lo mejor la aburrida era yo. Entonces, ¿no? El... Y el resto de la gente era súper divertida. No puedes divertirte sin alcohol entonces. Claro, es que ahí viene un poco mi reflexión, que yo ya de tan jovencilla, yo decía, a mí me parece que nos lo podemos pasar mejor sin alcohol. Además, yo he sido una persona siempre de bailar un montón, a mí con bailar ya me basta sabes con música y tal hay veces que me sobran hasta las conversaciones <laughs> <Joder. risa> <Es> como... <laughs> otras sociales ¿so otras hemos no, sociales al programa pero bien pe si hay conversación que por lo <laughs> sí. menos sea como ingeniosa tal sí. y con el alcohol me daba esa sensación entonces yo nunca he bebido yo en mi casa tampoco he visto beber mucho que eso yo creo que influye el otro día escuchando a Ignacio lo dijo yo creo que también influye no pensaba estos días eh, sabiendo que me ibas a preguntar por algo de esto, y decía, joder, yo nunca he visto a mi padre, por ejemplo, echarse una copa, o a mi madre, ¿sabes? Yeah. Bueno, pero sin más. El caso es que yo sí que de vez en cuando pues salía y me tomaba algo. Eso sí, alguna copa, alguna cerveza y tal. Pero un día quedo en la CCVK, precisamente, quedo con una jugadora de rugby ¿Vale? de otro club, ¿vale? Que no es muy amigo en sí mismo, porque como que tenemos formas diferentes de... Pero esta chica... Los clubs, eh, sí. Los clubs, vale. sí. Pero esta chica sí que es muy... De hecho, me dijo que nos quería escuchar porque, porque le, nos encaja mucho como pensamos y tal. Ya es como una amistad entre nosotras, más vale. allá de los clubes y demás. ¿Cómo se llama? Se llama Maitane. Maitane, un saludo. Te queremos. Desde Combucha sí, sí. y Vino, escúchanos, síguenos, follow Instagram. Sí, porque ella <laughs> ha sido un poco la que me ha incitado ya a la reflexión profunda sobre, sobre este tema, ¿no? Porque quedamos allí, porque yo le tenía que dar una cosa a ella y demás. Y claro, le dije, ¿qué tomas? Y me dijo, Pues, ¿qué hay aquí sin alcohol? Boom. Claro, esto es una cervecera. Entonces, o sea, ya no es que sea una cervecería, es que es una cerveza. Claro, es una fábrica. Entonces, eh, no tienen... O sea, lo que te permiten es que tú puedes llevar algo de fuera que no sea alcohólico. O sea, tú puedes llevar tus refrescos, o sea, pero, lo pero que Pero es un lugar donde tú... Te, o, sea, donde, es un lugar, o sea, también tiene bar, por así decirlo, en el que te puedes sentar o a tomar sí, algo. Sí, claro. sí, claro. Pero sí, sí, no tienen refresco, sí. no tienen Coca-Cola. No, no, solo venden su cerveza. Pero es, eso, si tú te quieres tomar un refresco, te, la, te lo puedes te lo traes, meter de y fuera tal. y no pasa nada. O incluso algo de picar, ahora ya tienen cosas de picar, pero bueno... Eh, os invito a ir, ¿eh? o sea, está muy guay y la gente también mola mucho, la gente de la CCVK. 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 compañía de cervezas Valle del Cas. Compañía de cervezas Valle del Cas, CCVK. Bueno, el caso es que hablándolo con Maitane, ay, porque o sea, me dijo que hay no alcohólico y tal, y entonces ya me explicó que ella, bueno, ella, si no recuerdo mal, es bióloga de profesión y está haciendo un doctorado en el que estudia el negocio del alcohol o sea más allá de los efectos que provoca sobre la salud de las personas que también es en torno a, al negocio que supone el alcohol en las personas y a cómo toda la publicidad está enfocada a que tú sientas que tienes que beber pues cuando tienes un buen día lo celebras porque claro has tenido un buen día un copazo. exacto cuando tienes un mal día pf, qué ganas tengo de llegar a casa y tomarme una cerveza porque pf, he tenido Para un trabajarme. mal día y me lo merezco no entonces ella estudia un poco eso y ella que es jugadora de rugby como yo pues también está muy, eh, muy triste porque al final en el deporte, o sea, el negocio del alcohol está tan bien montado que hasta son capaces de vender una historia de, de no salud. El tercer tiempo del rugby. Exacto. O sea, pero y el tercer tiempo del rugby, eh, los campeonatos de rugby son eh, pues Heineken Cup, ¿sabes? O sea, siempre está relacionado. O el Six Nations es con, con la de Irlanda, con la negra esa... Sí. Eh, ¿Cómo se llama la eh, Guinness. La Guinness. La, la Guinness Six Nations, ¿no? Pues está todo ahí supermetido. metido. Entonces, pues sí, a mí me duele. Por otro lado, la CZVK, tope con ella, porque es un negocio del barrio y nos ha apoyado desde el principio. Y, por supuesto, claro. incluso yo a veces voy, porque no es que sea alérgica, no es que sea ahí una... No, alcohol no. Sí. Yo a veces voy y me tomo una cerveza en la CZVK. Pero es más como un posicionamiento de joder, me gustaría que hubiera más opciones, ¿no? Y entonces me planto en Cuba, que no tienen de nada... Y resulta que tienen acciones que no son alcohólicas, ¿sabes? De hecho, ellos lo llamaban analcohólico o algo así, creo, era como súper gracioso. Un juego eh. de palabras, ¿no? Sí, el, el, o sea, veías en los sitios pues bebidas alcohólicas y, y bebidas analcohólicas. Y tenías una ristra de cosas. Y aquí, dices, eh. o en Argentina, ¿no? Que yo voy mucho, pues quieras o no, pues está el mate, en Marruecos tienen el té. Es para a lo mejor situaciones diferentes, ¿no? Pero, pero es verdad que, 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 que tú al te le echas un cubito de hielo mm. y es un… o sea, yo cuando empecé con el tema del real food, que también dejé el alcohol, eh, hubo un momento aunque que me sentía agotado del agua con gas y la cerveza cero cero tostada está bien, pero al final, como real foodista, es algo que tampoco al final, quieres tomar. Claro. Pero el té con un cubito de hielo, eh, al final es un, el steel, se supone que esté frío, ¿no? Entonces, sí, que eh... también tiene bastante de azúcar, ¿no? ¿no? Sí, no, sé la el steel es una buena opción. Claro. Eh, aparte... y en general mm. es que es eso, se te cansa la boca ya de tanto refresco, no sé, pues poder tomar otras cosas. Por cierto, Maitán ese día, nada, estuvimos ahí en la CZBK para lo que le tenía que dar, luego nos fuimos a un bar de un colega que está muy cerca y se tomó un zumo de tomate. Toma ya y dije mira ¿Sabes, es algo que el, que yo no suelo... sabes que el zumo de tomate es la bebida tú que eres ingeniera de aviones sabes que el zumo de tomate es la bebida más pedida en aviones sí, sí lo había escuchado y hay un estudio que es porque por la presión del avión a sí. altos niveles el zumo de tomate movidas, ¿Movidas? científicas y entonces está súper bueno Sí, o sea, lo he escuchado, no sé cuánto de alto, verídico movidas tiene. científicas, súper bueno. Ese es el ya. proceso... A lo mejor eso Maitane lo sabe mejor que yo, que soy ingeniero de aviones. Como... No. <laughs> pero es... la verdad es que no tengo ni idea del efecto del zumo de tomate. Bueno, pues eh, no quiero extenderme mucho más en alcohol, pero bueno, era... O sea, con Nacho fue anecdótico, pero tú has sido muy activa y casi mm. te diría activista en este tema, en tus redes sociales. Eh. Sí, de hecho, recuerdo una época que puse algo así como que la gente compartiera lo que opinaba al respecto, ¿no? En Ah, una ventanita. La gente te sí. escribe y la propia Maitane me dijo, Joder, la estoy mencionando un montón en el programa, ¿eh? espero que me escuche. Maitane, <laughs> para la segunda temporada en Kombucha y Vino. Sí, sí. ¿Podría ser Maitane la primera persona que yo no conozco directamente que venga Buah, pues a Kombucha y Vino? Te encantaría. Maitane. Seguro. Sí, sí. Pues, ¿qué estaba diciendo? Eh, lo de la historia esta que preguntaste. Ah, sí, que puse, puse la historia esta en Instagram y un montón de gente me respondía como reflexiones que había tenido internas, gente que bebía, gente que también lo había dejado, gente que bebía y sabía que debía parar un poco. Y toda esa gente me lo ponía, me lo ponía yo lo compartía sin poner sus nombres, ¿no? Y la propia Maitane me dijo, joder, ¿cuánta gente a tu alrededor? Está pensando esto, o sea, cuánto me alegro de haber tenido ese impacto sobre ti y de que tú lo estés teniendo sobre el resto. Yo, cre yo creo que, bueno, yo no sé si es por la edad, pero bueno, sí que te veo también que la hay una generación de chavalería que le da mucha importancia al deporte. Yo no sé si el tema del alcohol lo ha reducido un poco. Yo no sé, en mi entorno lo veo como más afectado, no sé si es por la edad o qué, pero yo sí que he sido muy atacado cuando. ¿Sí? O sea, atacado pero se me ha insistido muchísimo sobre todo porque yo me fui de Erasmus y decidí pasar la mitad de esa sin beber sin en república beber. checa y entonces uh, fue duro eh y mira que ahí te conocía pero no sí, no recuerdo sí. No esa primera parte de Erasmus no bebía y fue tal pero lo que te quería Ay, preguntar a ti porque digo. sé que has subido historias al respecto sí se te ha machacado mucho con el pero tómate una pero y por qué pero y por qué sí 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 sin duda y yo de hecho el por qué no bebes hombre a ti obviamente pues te lo cuento porque es el momento no pero en la sorna que hay detrás de eso, pues yo muchas veces digo y tú por qué bebes, ¿no? Cuéntamelo, explícamelo. Si yo te lo tengo que explicar a ti, explícamelo tú a mí. Y la mayoría de la gente no tiene respuesta, ¿no? Porque tampoco hay una reflexión detrás de eso. Entonces, pues sí, también a lo mejor por la edad me da igual lo que opine la gente. A lo mejor con 20 años sí que me preocupaba más que la gente pensase de mí o no. Yo también he pasado siempre bastante de eso. Yo creo que es una cuestión mucho de confianza. El otro día una compañera de mi equipo de rugby, estábamos ahí de fiesta y tal, y se me acercó y me dijo que quería hablar conmigo sobre este tema. Y intuyo, todavía no hemos tenido esta conversación, pero intuyo que va un poco por ahí la cuestión, ¿no? De hasta qué punto ella eh, le falta autoestima. Yo creo que es una cuestión de autoestima, siempre lo he pensado. Para bien, que estas bien. opiniones no te, no te importen y quererte como tú eres, no necesitar que una sustancia... Te provoque ser diferente. Si tú eres guay como eres, ¿para qué necesitas? Yo sí que he bebido bastante y, y sí que. Eh, aguantar la noche entera, a los que la fiesta no nos llama de por sí, es verdad que cuando no bebes se, se hace ya, duro Ya, es verdad que yo soy muy fiestera Esto también se lo dije a Alba. Dije, joder tía, estoy por ponerme afónica el día anterior, <laughs> solo para parecer ¿Qué? ¿Qué? mínimamente <laughs> tan fiestera como tú, porque es que flipé. O sea, que Alba vino con la Alba vino, la a tope, Alba vino <laughs> directa. Vino con toda la borrachera, la. Sí, 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 sí. <laughs> Hija puta. Sí, sí, no quería quedar como muy por debajo de ella, pero bueno, a mí también me gusta la bueno. fiesta, a pesar de que ya tenga mi edad. De... Sí, a ti te además te gusta mucho bailar y sí. Mucho tema del perreo hasta abajo, ¿no? Hasta abajo. Sí, 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 sí siempre. ¿Hay, hay, ¿Hay relación entre el perreo hasta abajo y el rugby? ¿Hay una fuerte relación? Porque pues yo como, creo que sí. Como que estáis todas muy sí, por las yo creo historias que, sí. que yo os he visto. De hecho, yo hasta que no me metí, porque yo en rugby, a ver, que no soy. Tampoco llevo tanto tiempo, o sea, llevaré seis o siete años jugando. Joder, tampoco llevo tanto tiempo, llevaré seis o siete años bueno, jugando, pero, soy presidenta de un club. O sea, quiero bueno. decir, pero que a mi edad, o sea, he empezado muy tarde. Ahora, cuando veo a nuestra escuela, chavalas que empiezan con 14, bueno, incluso con 12, hay una chica de 12 que es una máquina, salida bueno, espectacular. Y, y eso, o sea, yo he empezado tarde, eh, me he incorporado a esto y he descubierto una familia, un hermanamiento. No, o sea, mis compañeras de equipo son mis referentes también como mujeres y entonces poder salir con ellas a bailar y sentirme súper a gusto moviéndome como me quiera mover y ellas haciendo lo mismo, pues a mí me ha liberado mucho y me ha empoderado un montón. Entonces sí que creo que hay relación entre lo Joder, mucho qué... que me gusta perrear y lo como, mucho que me gusta estar con mis compañeras. Qué bonito, corta ya. <laughs> ya hemos terminado. Qué eh, fácil. Clip, clip de esto. Eh, bueno, no, no sé en qué tiempo es. Eh, luego lo, luego lo Chupito. Bucado. Chupito. ¿Cuál es el mío, David? <laughs> Ese. Sí, el mío vale. Es este. Sí, sí. Eh, joder, qué guay. Pues mira, eh, me gusta mucho que eh, hayamos vuelto a rugby y me gusta mucho que hayas usado la palabra empoderar porque. Eh, un poco como a Nacho le decía, no me interesa tanto la parte de la política como tu vivencia de la política. Eh, no me interesa tanto el deporte del rugby sí. o, o incluso fíjate, te diría el tema de la mujer en el deporte porque podríamos hacer un podcast entero sobre Por eso. Seguro, sí. Pero hay mil podcasts sobre feminismo, muchísimo más preparados, con gente que sabe de un montón y nos, no quiero entrar ahí. Quiero entrar en tu vivencia ¿no? de, sí. del rugby, en concreto del Vallecas. Eh, el rugby puede ser inclusivo porque el rugby es un deporte con cierta fama eh, agresiva ¿no? o, o desde fuera tú lo ves. Tú me has invitado muchas veces a ir y mi respuesta ha sido siempre la misma. No quiero partirme la rodilla izquierda, que la tengo ya jodida. Y es estoy verdad, mucho... Yo quiero que juegues, David. Entonces, es... ¿puede llegar a ser el rugby? O sea, el rugby puede empoderar, ya lo hemos visto. Yo creo que está, además, cuando subes historias a mí, es que es increíble. Todas estáis ahí a tope y, mm. y muy implicadas. O sea, el rugby puede empoderar, pero el rugby puede ser inclusivo. Yo creo que, que sí. O sea, también tienes que encontrar tu lugar, ¿no? Como en todas partes pero yo creo que es un deporte que se presta a ello, porque no es un lugar solo, sino que hay muchos lugares, muchos pequeños lugares en función de lo que tú puedas aportar. ¿no? Entonces, bueno, pues si hablamos de físico, ¿no? vale. pues en función de cómo tú seas físicamente, pues serás más proclive a jugar en unas posiciones que en otras. Eh, incluso te diría, porque a nivel amateur y en concreto en el Valle Caruvenión, pues también es muy social. ¿no? Entonces, en función tú también de cómo te guste comportarte con tu gente, pues también puedes encontrar, pues a lo mejor estás más en la parte social, que tenemos una comisión directamente que es social, o si te gusta más estar como entre bambalinas, pues puedes estar en las redes sociales, que la lleva la propia gente del club, entonces está más como pensando por detrás lo que queremos proyectar hacia afuera. Entonces yo creo que sí, que es un deporte, al practicarlo poca gente, que nos lo tenemos que construir entre todos y todas, no nos queda otra, ¿no? Y entonces siempre hay que aportar cosas, y según como tú seas, pues vas a aportar unas u otras. Y tu compromiso también será uno u otro, también por tu vida. Entonces, yo creo que sí. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí, sí. Uy. Porque es que también cuando hablamos de rugby inclusivo, pues se piensa directamente en, en gente con discapacidad, vale. ¿sabes? O diversidad funcional y demás. Entonces, hay equipos de rugby inclusivo que es esto. Yo he ido más un poco como incluir a todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido te digo que sí. Y luego, como Rudy inclusivo, como lo entiende la gente que estamos en el mundo, pues también, y de hecho es un sueño que tenemos en el club, y hay un, el entrenador de los chicos en concreto, pues es una persona que está muy por esto, porque se dedica a ello profesionalmente y tal, y, y hay también una discusión muy chula de eh, estas personas ¿no? con diversidad funcional, si participan del equipo, del equipo senior. Sí, del titular. Sí, si son personas mayores de edad, pues se van al senior, ¿no? Porque juegan con gente de su edad. O sea, si es una cuestión de edad, o viene una persona con diversidad funcional de 14 años y se va a su equipo sub-16, que es donde están eh, los, Qué guapo. la gente de, de 14 años. Bueno, pues es algo que todavía no nos podemos plantear en el Valleca Rugby porque, joder, no tenemos a gente suficiente ni preparada como porque para. Porque también recuerdo un esfuerzo organizativo. Muchísimo, y tal. claro, claro. Entonces vamos poquito a poco, ¿no? Pero hemos organizado jornadas y demás. Han venido Bueno, han gente... organizado jornadas para niños de cuatro años, para abuelas. Sí, 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 para madres, abuelas, sí, sí, sí. Entonces cosas puntuales, ¿no? Y para en un momento dado lanzar el proyecto. Y a mí este entrenador, que es el que controla de esto, siempre me dice: empezamos. A tope, o sea, todo, todo el mundo junto y luego ya si la cosa va evolucionando, pues ya se va viendo, ¿no? En función de las capacidades de la gente, pues hacia dónde van los equipos. Qué ¿no? guay, joder, me encanta. Pero... Eh, sí, pues mira, eh, has respondido a lo que yo quería y extra, o sea que, que genial. genial. Has hablado de. Además, está guay porque me permite. O sea, me lo estás dando todo en bandeja, Sandra. Muy bien, jo, así qué fácil, qué Así todos los invitados, ¿eh? <laughs> Los putos mierdas que han venido hasta ahora. Eh, ahora te, te Siempre comprendo. pienso que dices un montón de palabrotas en el podcast, ¿te lo ha dicho? Un montón, ¿verdad? Perdón, Coming eh, Manager, por favor, eh, no interrumpa a bueno, No, es, que tú es eres así, David, claro. Eh, a ver. Eh, es natural. A ver, acuérdate, tenía en el móvil guardada como Sandra, la cerda que mejor o hinca <laughs> de todas las cerdas. O sea, no, no me acordaba. O sea, pero te pero he dicho cara. antes, fuera de tal. Que tengo una Fue una memoria. putada porque los móviles nuevos redujeron el, el número de caracteres que podías poner en el nombre de un tal y pasaste a ser Sandra la cerda, <laughs> a secas. A la como Repu. Ya, pero <laughs> Repu la cerda. Con lo que, que, o sea, que morabas. No es que eras eso. literalmente Sandra la cerda que mejor o de todas las cerdas. Ya es verdad, yo me, me acuerdo. <laughs> 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 Ocupaba sí, sí, sí. todo el espacio natural de la pantalla. <risa> bueno, <risa> tenéis una cosa. No sé cómo me gané ese nombre, tío. No me acuerdo. Ya, algo harías. Ya, algo. algo harías. Así que nada. Bueno, eh, has hablado que tenéis una comisión social. Una de las cosas mm. que yo tengo aquí apuntadas y que me gustaría hablar mucho contigo, sé que vuestro club, no sé si es lo normal, que es una de las cosas que también te, te quiero preguntar, es muy activo en el barrio. Hacéis muchas acciones sociales en el barrio y tratáis de ser eh, un elemento de cohesión y un elemento de, bueno, de, hacer, de construir barrio, igual que puede ser la CCVK mm. o sea, el, de potenciar negocios locales, de acciones locales. Eh, no sé quería que me contaras por un lado quería saber si esto es normal en el rugby porque el rugby es un deporte que imita esto sí. o es una cosa más particular del vallecas o vale. bueno me ha gustado que has dicho que tratamos de hacerlo porque es eso o sea somos la gente que somos tenemos las vidas que tenemos y a mí tampoco me gusta ir de guas es que somos los mejores y hacemos todo súper bien porque siempre se puede hacer mejor siempre se puede llegar más y bueno pues que al final esto es un hobby no y mmm, que no somos profesionales, no le dedicamos todo el tiempo que nos gustaría y o sea que hacemos muchas cosas, pero vamos, que muchísimos clubes estoy segura, de rugby y de otros deportes hacen muchas cosas o incluso más, ¿sabes? Eso me gustaría decirlo porque pff, si te escucha la chica que lleva la comisión de social, que es una máquina que es de mis mejores amigas también, Enar, máquina. Enar, eh... máquina, crack, titán, <laughs> mastodonte, furia, figura. Eh, Filomena. Eh... <laughs> pues eso, sí si lo escucha ella, que lo escuchará, pues va a decir, joder, parece que lo estoy haciendo todo perfecto y ella también es una persona como muy, sí, sí, perfecto, muy perfeccionista. Haciendo... Ya, pues... Entonces, digo esto, pero habiendo dicho eso, pues sí, es un poco el objetivo. O sea, no queremos quedarnos en, venimos aquí y jugamos a nuestro deporte y los demás venís a vernos y ya está, sino... De hecho, hay una frase que se inventó nuestra grada de animación. Tenemos grada de animación. Boom. Se llama los Brutal Fans. Brutal Spans con sí. V. Claro, eso hay que explicarlo, ¿no? Porque es Vallecas, V, Rut R, Unión Bru. Claro, entonces siempre decimos que somos el Bru. Y entonces surgió mmm, los Brutal Fans, ¿no? Que son nuestra grada animación. Entonces, los Brutal Fans un día aparecieron con una pancarta de... Yo no sé si era de 15 metros, porque se les fue la olla, porque no sabían que iba a ser tan larga. Y terminó siendo así de larga. Hombre, o me sea, compras un rollo de estos de papel. Contigo? Era una barbaridad. O sea, era larguísima. Y la pusieron en un fondo, ¿no? Detrás de unos palos. Y ponía... Eh, el, el rugby necesita barrio y el barrio necesita rugby. Joder, era no. precioso. O sea y es una frase de los Brutas y siempre lo será pero la hemos adoptado eh, lo que es el Bru no el club porque los brutales están como independientes, ¿sabes? No forman parte de la junta directiva, ni nada de eso O sea, van a su bola Lo que pasa es que somos todos colegas Y al final me terminan preguntando cosas y digo Pero haced lo que queráis, que yo me fío de... Claro, no vais a aprender fuego, nada No aparezca la policía Es un poco... Todo bien Y un día apareció Pero bueno, bueno, eso es otro tema que podemos hablar Sí, podemos hablar en este momento que está siendo grabado, si quieres Es un buen momento Sí, sí, sí Pues... Pablo no quiere hablar de cuando vino la policía. Ah, ah, ah. Es que fue una escena lamentable. Pero bueno, el caso es que pusieron esa, esa frase ahí, la hemos adoptado en el club porque a mí me parece, de hecho la tengo en el proyecto, ¿no? Como algo que define muy bien lo que pretendemos. Y es que aprender de lo que significa Vallecas, yo creo que aporta mucho a, al deporte que es el rugby. Entonces tú me decías, ¿lo hacen otros clubes? Sí. Lo que pasa que lo hacen porque efectivamente está un poco como dentro de la cultura del, del deporte. ¿Del rugby o del deporte? Del rugby, vale. sí, cuando de este deporte en concreto. Bueno, pues eso, porque quizá por ser poca gente, lo que he dicho antes, como que siempre hemos intentado pues, que la gente entre, que la gente forme parte de la familia. Es un deporte muy de equipo, que esto, si me escucha gente de otros deportes de equipo. Pues al final cada, cada cual al rugby, nuestro lo... Eh, claro, lo hombre, pero verdad que en el rugby son un huevo en el campo a la vez. O sea, Somos hay mucha decir, gente. Si hay, si hay, ¿Cuántos jugadores son? En... 15 contra 15. 15 en contra el, el rugby 15, claro. ¡Aprende, fútbol 11 Claro. ¡Aprende! Pero la movida es que como que no hay gente protagonista. Yo creo que todo esto va calando, ¿no? Que o sea, siempre hablamos de fútbol, pero en fútbol siempre está la persona protagonista, que es la persona, pues la delantera o el delantero, ¿no? Que es eh, quien mete los goles. Y esa persona es como la que todos los niños y las niñas quieren ser así cuando sean mayores y tal. Pues en rugby no, no tanto. Lamentablemente Pero los en tiempos van cambiando. Back. Tío, que eso es fútbol. ¡Que ya lo no sé! Tengo aquí, tengo aquí apuntado. Mira, tengo aquí. Rugby contra... O sea, Te mato, o sea, clipardo. <laughs> píllame la cara que habré puesto cuando has dicho eso. Estaba deseando Bien. que llegara el momento de poder soltar la palabra. Cuando... Ahí, Estaba babeando ahí, limpiar el micro. Mira, mira, mira. Rugby versus fútbol. ¿no? Vamos, vamos, vamos. No, pues eso, que el deporte en sí mismo, como que. Como que incita un poco a que seamos así, pero encima es que nosotros, es que al final Vallecas es una marca también, ¿no? Valle Porque es significa que, muchas cosas. Quiero decir, yo creo que Vallecas como barrio, eh, durante la pandemia se vio, además, todo lo, todos los grupos de apoyo. De sí. De hecho, la gente de Somos Tribu, en concreto la gente que ahora se ha quedado en Entrevías y el Pozo, son la gente que también nos patrocina, es patrocinador social, que decimos. Del, que es con quien organizamos este tipo, de este tipo de. eventos y tal. Recogidas y demás. Qué sí. guay. Eh, bueno, eh, del fútbol, o sea, del fútbol del rugby se puede ser fan, uh -huh. se puede ser fanático. Bueno, están los, los brutal fans, ¿no? Sí, pero. Lo que pasa es que es otro tipo de claro, fanatismo. Yo, yo hablo de un fanatismo. O sea, el, el fútbol, sobre todo el fútbol de masas, tiene uh -huh. cierta carga fanática. O sea, me si se puede ser hooligan. Quizás es más correcto. Claro, la idea es que no. Eh, como digo, los tiempos están cambiando. Y hay cosas de muy del fútbol que se están como impregnando en el rugby es una pena eh, por ejemplo una cosa tan simple como que en los dorsales las camisetas sí. nuestras no llevan los nombres de, de, de las long. personas que las llevan y eso significa mucho para, para las jugadoras porque te tienes que ganar tú tu, tu camiseta no si tú quieres jugar en el número 2 te lo tienes que ganar esa camiseta no tiene tu nombre sino que tú y, te la ganas no otro día puede llevarla otro exacto eh, y se está empezando a ver en la liga inglesa, que al final son gente que marca un poco las Tendencia, dinámicas, ¿no? sí, uh -huh. que pues hay equipos que ya salen con el nombre. Entonces, igual que está pasando eso y la gente así como muy de rugby y se queja pues a lo mejor el día de mañana nos encontramos con que las aficiones no pueden estar en la fanzón junta. Y que hay un Cristiano Ronaldo, el rugby? Podría ser. O sea, hay gente que destaca, ¿eh? por supuesto. Y, y sí, eso pero sí. Es, es un deporte... O sea, bueno, de hecho está la famosa frase de el fútbol, deporte inventado por caballeros sí. y jugado por villanos. Y sí. el rugby, deporte... Sí, lo que pasa es que, bueno, hay un libro muy bueno que te gustaría, que se llama Mel en Las Gradas. Eh, te, te he visto hablar de ese libro sí, en Instagram. Y habla un poco del origen de estos dos deportes que al final nacen en paralelo prácticamente sí. y uf, casi que me quedo con el origen del fútbol. eh O sea, al final el rugby es bastante es, clasista Es que eso elitista, te iba a o sea, una, una de las cosas que te quería preguntar, porque el rugby ha sido siempre un deporte muy, muy minoritario, pero en el imaginario que yo tengo antiguo, ya no, ya no tiene esa imagen, pero el rugby era como un deporte como el polo. Es hmm. decir, o, o jugabas a caballo con un ahí con el palitronqui este dando la pelota, o jugabas a... a no, 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 no y hecho, así sigue siendo. Hay, los grandes equipos eh, salen de, de universidades privadas y, claro. y demás. Entonces también un poco ese respeto, esa disciplina, que me mola, ¿no? Porque a día de hoy a mí me gusta, me preguntas lo de los hooligans o el fanatismo, ¿no? Pues a mí me gusta que en la grada no haya insultos hacia la grada contraria o hacia el otro equipo o hacia el árbitro. Eso me gusta, pero tiene un trasfondo muy de disciplina, pues eso, militar, elitista, pues que tú al final no te puedes dirigir a tu persona superior porque es superior, o sea, está muy por encima de ti. Entonces, el origen es un poco turbio, pero luego está también lo que queramos hacer con, con yeah. ese origen, ¿no? Y el Valle Carrudí yo creo que es un ejemplo de que, bueno, de que... Al final, es un deporte caro, también, el rugby, porque te tienes que cubrir un seguro deportivo que te cubra hasta quedarte tetrapléjico. Es, que, es, que, es que hay… Eh, bueno, José, le se reventó la rodilla a lo más grande en el rugby. Sí, sí, sí. sí. Bueno, muchas lesiones. Pero, al final, en cualquier deporte de contacto… Y, de hecho, muchas lesiones vienen sin el contacto. Claro, ¿eh? Vienen pero, de, de fintas, de… Sí, pero hay, hay deportes que pueden provocar un contacto en un momento determinado, pero en el rugby, la idea es que el otro muera antes de que cruza la línea. Sí, por lo menos que no. Literalmente te que muera antes de que cruce la línea, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Claro, o sea, pero ya estás preparada también para ese contacto. Ya, estás preparada para recibir. Entonces... Pero bueno, supongo que te pueden pillar. He visto alguna imagen sí, de, sí, claro, veces de tíos gigantes mal. que se quedan ahí en el suelo. Que... Sí, sí. El otro día, pues en el minuto 5 o seis, no sé, del partido que jugamos el domingo, una compañera mía, que es una máquina, Itana, eh, ensayó y todo el mundo ahí, uh, celebrándolo, no sé qué, y como. Tres segundos, tres segundos después se oye un grito, pero de terror absoluto. Claro, yo pensé rodilla, hombro, algo chungo. Pues es que se vio el dedo y lo tenía a la virulé, pero espectacular, al disloca parecer. O sea, así, mí, sí, eh, luxado, luxado. luxado. Yo no lo miré. Pero... A, a mí me pasó con el meñique. Eh, 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 para acá, para acá, para acá. Daba pues un algo timazo. así. Sí, lo sí. bueno es que una compañera que es fisio se lo colocó la, la, la. y le dijeron luego en el hospital que estaba tan bien colocado que iba a ir todo bien. Cédula y para casa. Sí, pero bueno, eso, que hay lesiones. Pues, y, claro. y, en, y en la personal, a ti no te da miedo o nunca te ha dado miedo. Sí, por supuesto. Pero es y, que ahí también lo vamos lo al tema de empoderar. Porque al final, sí, pues asumir. No. Oh, no lo hemos puesto en modo avión. Cuelga la llamada. Es, es mi teléfono, sí, sí, tú, cruzalo, cógelo, pero sí, cuelga no, la esperemos llamada esperemos que no sea importante. Eh, será mi madre. Mamá, te <laughs> quiero, pero me has llamado. No ¿Te tu madre? Sí, pero a posteriori. <risa> <risa> en directo no les da... Bueno, a lo mejor le instalé a mi padre de Twitch en el móvil, entonces a lo mejor... Lo... Para que te vea Twitch. A lo mejor lo, lo están viendo. Hola, papá. <laughs> Mamá, no me llames. Para tener followers Vale, eh, voy. Ay, mierda, antes tenía el teléfono aquí, podía coger oh. y mandar en directo. Llamo a mi madre ¿El en el El fijo... Tengo fijo todavía, pero solo porque mi madre me llama. Ay. De hecho, bueno, eh, a veces me llama bastante el móvil también, porque me, al fijo no siempre se lo cojo. Ya, no siempre... mm, ya. Yeah, yeah. Bueno, eh, hablábamos de empoderar y del miedo. Sí, pues eso, que claro. O sea, yo creo que toda la gente que se acerca a un deporte de contacto eh, por primera vez. Tiene miedo. Es un poco como, yo creo, algo natural, ¿no? Bueno, hay gente que no tiene nada de respeto por su propio cuerpo, también te digo. Pero, Pero es que, eh, lo que en ven general... Cual... Pues también... <risa> 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 ¡Eh! ¡Ahí en la hermana ¡Todo, todo se Bro. cierra ahí en un círculo! Eh, meme del universo. <laughs> o sea, del meme este del... <risa> 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 un montón de fórmulas ahí. <laughs> pon, pon la cara de la fórmula. Ya. <laughs> <Yeah. Clipardo>. Vale. <laughs> Bueno, pues sí, claro, hay miedo al contacto, y digo, si no has hecho otro antes, porque viene mucha gente de judo, por ejemplo, y se nota, se nota que esa gente ha hecho algo antes, y entonces en rugby pues ya no, no le da tanto miedo, pero vamos, yo a día de hoy, después de los 6-7 años, que a ti te parece mucho, pero no es mucho, jugando a este deporte, todavía me da miedo, y cuando tengo a una persona delante muy grande, pues supone un reto, que muchas veces no llego a alcanzar, que es placarla, <laughs> Y, o chocarme yo contra ella, si soy yo la que lleva el balón, ¿no? Y decir, pues, yo voy a poder más que tú. Jo, pues es, y, pero eso es lo que también yo creo que engancha a la gente, precisamente. El ir consiguiendo cosas, el decir, joder, antes me daba miedo esto y ya no me da. Incluso caer, pues al final tienes que aprender también. Todo es técnica, entonces si tú aprendes a caer mejor, te vas a hacer menos daño, pues te vas a tirar al suelo con más confianza. ¿sabes? ¿Has tenido problemas en tu entorno por hacer rugby, en el sentido de...? Ay, hija mía, es que... Pues, la verdad es que no, porque yo creo que nadie se cree mucho que nos pegamos de verdad. Y esto puede ser también por ser chica, ¿eh? Porque... Nadie se cree que hacéis rupee de verdad, entonces. Hmm. O sea, ya, es duro, ¿eh? Esto que acabas es fuerte, de decir. es fuerte, es verdad. Es fuerte. Es fuerte. Pero, sí, porque... O sea, que vais, pasado... a, que vais a pasar el rato y a hacer cuatro tonterías, os lo pasáis sí, bien y Y, y lo llamamos rupee. Y lo llamáis ruby. Sí, yo creo que un poco sí, porque... Ostras, ¿eh? lo dices sí. con naturalidad. Es que sí que he tenido más esa experiencia, eh, más que la contraria. En el trabajo, por ejemplo, cuando la gente se entera, es como, ah, oh, pues yo tenía un compañero militar que jugaba, pero claro, es que era cinco veces tú, tal. Entonces, ¿sabes? Y es como, pues hacemos el mismo deporte, ¿eh? o sea, hacemos exactamente las mismas cosas. Y a lo mejor yo no soy así, pero la gente que tengo delante es como tu compañero. Que puede ya. pasar, ¿sabes? Ya. Eh, entonces no, no he tenido pf, mi madre, bueno, mis padres mi padre y mi madre han venido a verme alguna vez, pero como que yo creo que no hay veces que a lo mejor si no has estado dentro tampoco sientes que sea tan Ojo, pero estamos hablando de algo eh, volviendo al fanatismo de antes hmm. y, o sea, tú cuando, o sea, yo te conozco mucho hmm. y cuando te implicas con algo, te implicas muchísimo sí eh, en la parroquia en su día estuviste muy muy implicada eh, eh, tuviste una época de activismo en Facebook radical, que de hecho tuviste que incluso llegaste a borrarte de Facebook. Sí. Eh, cuando entraste con el tema de la bici, entraste a tope. De hecho, bueno, no vienes hoy desnuda, pero tienes... tienes... <laughs> digo, por qué dices eso? <laughs> Porque, bueno, tienes un tatuaje de una bici aquí enorme. Sí, sí, sí. Y ahora con, con el Rubin, ¿no? Sí. O sea, podríamos sí. hablar un poco de, de, de ti, en, sí. en el sentido de esa entrega... O sea, eh, sí, que soy muy pasional. Eso que no mides, a lo mejor. Mm. pregunto. Sí, sí, no, sí, sí no es verdad, es verdad, pero la gente no, no se lo cree. Claro, pero eh, lo, lo que yo te quería preguntar es, o sea, tú tienes una entrega de pasión y de entrega máxima mm. que, que supera la línea claramente, eh, o sea, si lo ves desde fuera claramente estás dándolo todo, mm -hmm. ¿no te duele que en el entorno cercano esa entrega absoluta no sea algo creíble o sea una especie de broma? una especie de entretenimiento. A ver, es que cercano cercano, bueno, sí, por la parte de la familia, por ejemplo, mi sobrino está jugando ahora, mi sobrino tiene 12 años, ¿Vale? y yo creo que al entorno de mi familia le da más miedo que juegue mi sobrino a que juegue yo. ¿Se creen más que tu sobrino sí. juega al rugby? Yo creo que sí. A que, que probablemente tu sobrino juegue como en un entorno mucho más controlado, en un rugby más claro. light, porque son niños. Sí, sí, sí. Eso es. Wow. Pero no me duele, pues un poco también a lo mejor por lo que hemos dicho antes, pues es igual. <risa> <risa> <Me da> igual. <laughs> Me la suda, mamá, que te jodan. No, hombre, con mi madre menos igual, pero con, con mis compañeros del curro es como, ya. mira, chico. Ya. O sea que te reviento ahora mismo, ¿sabes? Y es que te, te placo y que Y, que y, pagas, y me vas a decir ¿no? que esto no es rugby. Pum, venga, díselo a tu compañero de Pon, ¿cómo se llama? Lucas. No, eso no lo voy a decir. Lucas nunca se sabe esto dónde va a Lucas, quedar? pedazo de subnormal, imbécil. Conmigo. No, yo no digo palabrotas que eres tú el que no la es digo. verdad que no dices palabrotas pero no como tú así como ya, tal bueno, vale <laughs> eh, Sandra eh, bueno antes de llegar a la dicotomía que va a wow. ser son, son y cuarto no tenemos mucho tiempo ¿verdad? como un manager es que hoy no tengo el reloj ya estamos o sea. terminando en serio quedan 10 minutos wow 15 minutos ¿Qué? ¿cómo se pasa esto, es eh? Ahí. ¿te has divertido? es una cápsula esto ¿Te, te, te... hombre, pero obvio es que como no me voy a divertir ah, contigo? Claro. Okay, okay, ha, sido, ha, ha, ha tenido tistes bastante serios, ¿eh? el podcast en, en, de ya, ten, pero no, siempre al... hemos sido así, ¿no? ya, yeah, sí, es verdad tú y yo te hemos tenido charlas claro. muy o sea, no siempre... esperas no esperarías si... que esto fuese ahí como ¡wua! no, esto es lo que esperaba pero tampoco así como ha sido lo que yo esperaba tú y yo hemos tenido siempre charlas muy. Sí. Bueno, es que tuvimos, y tú y yo hemos sido compañeros muchos años. Muchos, eh. muchos, muchos. Empezar, Estuvimos tres años llevando un grupo juntos. Sí, sí. Y eso... De hecho, nuestras chicas decían, que me lo dijeron por un grupo que tenemos, de quedar para vernos. Porque Aquí, decía, eh, que es. ah, de que... No, que iban a quedar para ah, vernos entre... en el directo. Ah, qué guay. O decían, ¡buah! Y, y dirán algo, comentarán algo bueno, al respecto. Pues, claro, bueno, una de las invitadas que ha... Bueno, Alba y Guti, eh, mm. claro, hemos hablado de Alba y Guti como de Preas y de la parroquia, como yo, pero nunca hablé de que yo fui catequista. Bueno, con Guti a lo mejor sí que lo referencié. Pues bueno, Alba y Guti que han venido, y a lo mejor vienen otros invitados en el futuro, son lo que son hoy en día, gracias a mucha vino y brew. <laughs> ¿Y la CCVK? ¿La CCVK? ¿Desde cuándo está la CCVK? ¿Desde 1983? No, pues como el, como la, el brew, desde, desde hace 1983, siete años Desde 1983, la CCVK 8. trabaja por el barrio. Y gracias a ella, Guti. Qué enrevesado, ha qué enrevesado. <risa> 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 Lo van a entender solo esas dos personas. Ya, ¿verdad? Paramos, paramos aquí. Eh, además, la de Mayer me está haciendo gestos de corta, corta. Bueno, no, pero sí, claro, la dicotomía. Antes de eso. Si yo te digo arbolitos, tú me dices... Wow, o sea, mi casa. Mi casa. Pero ¿y qué, ¿qué supuso conseguir arbolitos? Porque además uh, re recuerdo durante pregunta. la pandemia que además eso supuso mm. un retroceso importante en, en toda la lucha por conseguir claro. arbolitos. Pues es que, a ver, yo empiezo a ser presidenta justo en el año, de, en el 2020. Eh, porque mi compañero que era presidente antes, que es maravillosísimo... Eh, ya dijo, hasta que hemos llegado, porque es que esto es mucho curro, David. Bueno, tú sabes lo que es implicarte sí. en un proyecto y esto es mucho curro. Entonces él me dijo que chao, Pichu. Y nada, me dijo, preséntate tú, tal. O sea, yo fui la única que me presenté, tampoco tuve ahí una lucha. Joder, pero ya... véndete, ¿no? Hubo tres candidatos, no He sé qué. Ahí un poco <laughs> Has de perdido, de... Claro, Cortamos. Pero, oh, no, perfecto, ya perfecto. no molo como invitada. No, no, no. Te voy. Tacha. <laughs> Venga. Bueno, hay que ser sincera. No, el caso, pues eso, que me presenté y tal. Y, y bueno, y entonces justo lo que yo tenía, a mí me... O sea, Marcos, que es el antiguo presidente, siempre me dice que yo lo he hecho súper bien, tal. Y yo digo, tío, tú me lo dejaste todo en bandeja. Porque Marcos fue quien eh, promovió que se construyese un campo de rugby, que es arbolito, claro, En Vallecas. Que, en Vallecas, que eso... No existía. ¿Es, ¿Es el campo de los presupuestos participativos de Decide Madrid? Inicialmente era, parte, era, ese, era una partida. Pero lo quitaron. Al final no fue de los presupuestos participativos, sino que la Junta Municipal de ese momento... Eh, que era la de ahora Madrid en ese momento era ahora Madrid luego más Madrid no pues en ese momento como que lo adoptaron como su propio proyecto uh -huh. y lo lanzaron desde la Junta de Distrito que también es una cosa muy rara porque es un proyecto bastante gordo y esos presupuestos son más de Ayuntamiento sí. que de nivel Junta de Distrito entonces lo lanzaron lo, lo construyeron con bastantes problemas, incluso de la gente de alrededor, porque ese campo era un histórico de fútbol, que se había quedado en tierra y, y, en barro. y botellas. Sí. Entonces fue un poco ahí delicado, pero bueno, al final esa misma gente que, que en ese momento no apoyó el proyecto, hoy en día hasta nos patrocinan. O sea, se han sentido súper identificados con, con lo que representamos y nos están apoyando a tope, ¿no? Pero bueno, en ese momento se construyó el campo, y cuando ya estaba el campo hecho que todo el mundo lo podía ver y tocar bueno tocar no porque había una valla <laughs> eh, no se abría y no se abría y no se abría y eso era ya que clamaba al cielo tío o sea espectacular pero y pasó habló, mucho tiempo después de la claro, pandemia había, de había de una justificación pandémica al principio supuestamente era supuestamente un tema burocrático de papeleo de que no les daban pues el acta de, de cierre de la obra no se firmaba porque había desperfectos en la obra pero eso sí, puede pasar, o sea, yo conozco proyectos que en los que pasa eso, en obra civil pasa un montón, pero a mí ya también me parecía que ese papel estaba muy abajo en la pila de papeles, ¿sabes? Entonces, no me importaba. Claro, y entonces pues llegó, sobre todo llegó una persona a nosotros, al club que bueno, que es Fermín de la Calle, que es un deportista deportivo de bastante nombre y en el mundo del rugby más y me pegó una llamada y me dijo, "Oye, ¿qué pasa aquí? Yo esto lo voy a sacar." lo sacó en el confidencial, en ese momento que era para quien escribía, y a partir de ahí, telefonazo todos los días, y la verdad es que fue un tiempo muy intenso, pues eso, de Telemadrid, Marca, El País... Me acuerdo que, que sí, que, que fue está, espectacular. muchas cosas. Y ya. al final, bueno, que no me oiga... Bueno, sí, que me oiga Ignacio, que bien lo sabe él más que yo. O sí, sea que Nacho, el, el anterior invitado, que te oiga bien. Claro, que haya una mosca cojonera que esté ahí y ya no solo la mosca cojonera que éramos la gente del club. Pero por mosca cojonera te refieres tú con Nacho o Nacho con quien... Sea? No, 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 que, que haya una persona un club o ah, los vale. medios sí. que estén sacándote esto y como que te estén evidenciando un montón, pues que hay una situación ahí bastante... Ayuda a... Claro, a ver, pues a al final que... ayuda. Entonces ya me dio audiencia el concejal del distrito, que ahora es del PP. La que siempre se ha portado súper bien, o sea, a partir de ahí... Eh, siempre hemos tenido bastante buena relación con respecto al tema del campo pero ojo si no hubiese sido yo creo que si no hubiese sido por Fermín, a lo mejor eso no te voy a decir que siga cerrado pero vamos gracias Fermín sí Fermín a tope nos queda muy poco hay alguna pregunta no hay preguntas no no le quedas bien a la gente la oh. gran dicotomía han secuestrado a toda tu familia. ¿Te acuerdas cuando secuestraron a toda la familia de Nacho? Y, y Nacho tuvo que elegir entre. Pues esos hijos de puta han vuelto. Tío, tú. Han Hay vuelto que denunciar a esa gente. Y han ya. secuestrado a toda tu familia: a tus sobrinos, a tus cuñados, a toda la familia de Pablo, a todos tus amigos, a toda la familia de todos tus amigos. Todos tienen ahora mismo una pistola puesta en la cabeza y tienes que elegir. Jamás podrás volver a montar en una bici o jamás ¿Sí? podrás volver a jugar un partido de rugby o tener ningún tipo de implicación con el rugby. Ahora tú sí que es buena ¿eh? la dicotomía. <laughs> Porque rata. cuando te, antes te hablaba del fanatismo tú pasaste de la parroquia a Facebook de Facebook a la bici. Porque has estado en Pata de Cabra, en un hmm. montón de programas de radio, es, f, estuviste con Bicicrítica también, puede ser, o bueno, bueno ibas, ibas a la mani sí. o sea, manifestación. Claro, luego ya entrenaba los jueves y ya no podía ir a Bicicrítica, sí, sí. Es que para mí ahora la bici eh, se ha quedado más en una cuestión de viaje, ¿no? De, sí, de entretenimiento. De turismo, con alforja y demás y eso la verdad es que yo quiero practicarlo durante mucho y, tiempo y, pero mi ibas vida. a trabajar en bici también iba sea. ahora no estoy yendo porque me he vuelto una cochista tío sí, sí pero... muy triste <laughs> esto yo creo que está claro no ahora mismo mm, ya tío pero para toda la vida ya da igual o sea hay gente que está a punto de recibir un balazo en la cabeza si no eliges o sea tú verás jo tío pues igual me quedaría con la bici eh porque Uy. sí es fuerte ¿eh? pero es que mi proyecto como presidenta va ¿Qué? a llegar a su fin porque... ¿Y, no va, y no vas a jugar a Ruby toda la vida no voy a jugar a Rubio toda la vida, evidentemente. O sea, haré. La gente veterana que juega, que mayoritariamente son hombres, porque no hay veteranas todavía mujeres, se ponen un pantalón rojo y eso significa que, que no les pueden placar. Entonces pueden seguir jugando. Oh, sí. Son como. Eh, ¡Huevito! ¡Cruz y huevito! ¡Huevito! Esa... Oh, ¡Huevito! Sí. ¡Oye, yo quiero. ¡Huevones! Yo, yo, quiero... <laughs> yo quiero jugar a Rubio con un pantalón rojo. <laughs> claro. Que no me toquen. Entonces podría, pero. ¿Pero ¿y ellos pueden placar? Eh, Entiendo que no, ¿no? no. no sé, o sea, si, si no te pueden placar, no puede... No, no, no creo, no, claro no, no creo. Pero, tío, mmm, igual sorprende, pero te voy a decir la bici, ¿eh? Porque, jo, yo cuando veo a los abuelitos ahí, cuando me hago rutas de días y tal Y les veo que acampan y tal, a mí... Joder, pues me habría apostado por el rugby, ¿eh? Honestamente Sí, o sea, está muy guay, pero es que ya llevo un tiempo y... Quiero cuando quiero verlo un poco desde los torides. Cuando puede, ¿podemos tener aquí una primicia para el BRU? ¿Cuándo, ¿Hasta cuándo presidenta del BRU? Bueno, lo saben porque no paro de decírselo. Yo ah, <laughs> le digo, eh, chavales. Dices no y, y Pavilando que aquí alguien tiene que relevar. Sí, Pero, sí. Hay un mandato de años o Sí, de cuatro. Es... Técnicamente... Eso lo definimos en nuestros estatutos. Y no, sea... te va, no te quieres volver a... No, 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 no. No lo tienes claro. No, pero vamos. Pero sí participar, seguir en la junta directiva, a lo mejor... Sí participar no, en la, en la junta que... no, pero hombre, me gustaría ser Brutal Fans. De mm. hecho, o a sea, mí mi futuro es eh, estar ahí. Tu futuro es el de Brutal Fans. Bueno, sí. entonces… Y quemar cosas. Y ahora, quemar. ahora que no puedes, pues cuando yo esté la quemaré. Y que vuelva la policía. Por Piromanía. manía. Ojo, es verdad que acusaba a la... Oye, tenemos una auténtica oyente y fan del podcast, ¿eh? porque sí, ese, sí, ese sí. es un detalle de calidad el, sí, el haber mencionado. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo de rápido se le podría prender fuego a un campo de rugby? Uf, pues eh, pasó, tío, pasó en Hortaleza. ¿Cómo les prendieron va, ¿cómo se fuego, un fuego en campo de hierba. Joder. Les prendieron, bueno, eso a lo mejor Jorge nos lo podría explicar mejor. Ya madre, Paula. O sea, la única pregunta que me has hecho de aviones, estoy muy agradecida por esto, es lo del zumo de tomate. Encanta. Porque si te llego a preguntar que cómo se mantiene un avión en el aire, magia, lo dice un mago. Ya. Yeah. Esto, esto éramos Sandra y yo toda la vida. Podíamos estar media hora como hablando Super serios, preparando una reunión. No sé qué más, total. Y de repente, caca. Sí. Total. total. Culo. Que bueno, no sé de qué estamos ¿Cómo se hablando. ¿Cómo ha un avión en el aire? No, no era esa la pregunta. <laughs> sí. está, no, ya Vamos a cerrar el podcast. Vale. Y te voy a preguntar, dado que eh, más o menos parece que en tu futuro quieres que haya la bici. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, Sandra es... Da saltos eh, importantes eh, ves bueno qué le pides a la vida ves, ves, algo, ves algo en tu futuro ves eh, un sustituto al rugby yo veo una persona pero la gente no todavía me ha dicho que es muy joven pero yo creo que hay que echarse para adelante o sea yo veo sustituta ¿Aparte es sustituta la persona que veo no 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 no, no. vale vale estaba flipando no más ah. una pregunta ¿Ah? a ti en tu vida ves ah. un sustituto al rugby o sea, en tu vida. Ah, en mi vida. O sea, ves, o sea, de repente ah, llegó la bici vale, vale, y todo vale, era vale. bici. Oh, vale, vale, vale. Luego llegó el rugby y todo era rugby. Uh -huh. ¿Qué es el nuevo, nuevo, nuevo rugby? Guau, wow, wow, vaya ¿eh? preguntón. Barra, ¿qué le pides a la vida? Ya, 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 ya. No, la verdad es que, o sea, no, me dejó sorprender. Es que yo creo que por eso yo también siempre tengo como una actitud bastante positiva, porque no me marco unas expectativas tampoco muy del otro mundo. Yo soy muy de vista larga y paso corto. Tengo ese estado en el WhatsApp vista desde larga y paso hace mucho corto, tiempo. Chaval. Sí, y vista larga, o sea, lo más largo que veo es, pues, ser feliz con lo que me venga. Saber asumirlo, porque no todo será bueno, ¿no? Siempre habrá cosillas ahí que no te sienten bien, pero para adelante, tío. Pues señores, ¿qué le pide la vida? Vista larga y paso corto. Uh -huh. eh, puedes firmar tu hoja del de cuaderno azul, puede ser una firma de verdad o inventada. Eh, <laughs> no, porque aunque tú, Pongo tú, Cafandra. Claro, tú, tú no ves el podcast. Claro, tienes que sin tu firma está tu, tu apellido de verdad. Tienes que quitarlo. Porque... No, no, así, ah, está. Sí. Pues nada, eh, Sandra, ¿te lo has pasado bien? Mazo. Muchas, Muy bien. Muchas gracias por haber venido al podcast. Joder, a ti por invitarme, Dave. Nada, eh, a ver si nos vemos en otro episodio, en otra temporada. Venga. Genial. Genial. Pues señores, esto ha sido Kombucha, Vino y Sandra Escafandra. <laughs>